Posiciones externas, pero también en el juego colectivo participando en el circuito. Ahí se manda lenguaza en bandeja, qué caprichosa la bola, recuperó Mendoza, también volvió a fracasar Kupratz, que gana el rebote defensivo. Casi la pierde Federico Arps. Va a entrar Batista, ¿no? La fusión. Sí, está preparando. Kupratz que amaga. La saca fuera de los 6.75. Con Jordan. Federico Arps. La saca para Emiliano. Ahí va Emiliano. Pasaron los 24 segundos. Perdió la ofensiva el equipo local. Habrá salida para la fusión. Se va Montejano, Roberto, entra Batista en la fusión. Ahí se manda Lenguaza, la cachetea justo Jordan, cuando iba el pase de Lenguaza para Mendoza. Reposición desde el fondo de la cancha para la fusión. Que va a ser Mario Urizar. La saca con Juan Álvarez. Tiro de tres. Largo el envío. Recupera Jordan. Álvarez. Mendoza. Mendoza que amaga. Álvarez. Batista. Batista para Mendoza de memoria. Doble. 14 puntos para el goleador de la fusión, linda asistencia de Batista, mirando hacia un lado y largando la bola hacia el otro. 74 Tokio, 52 la fusión, tiro de 3, Federico Arps quedó corto, Batista que la saca para la fusión, Mario Urizar que la trae, amaga Mario, se frena, tiro de media vuelta, fracasó, recuperó Mendoza, lo taparon, cae. No hay falta, dice el árbitro. Le pusieron el gorro, el sombrero. Sí. No había forma de pasar para Mendoza. Y entonces sale el conjunto local, que gana a falta de 7 minutos, cómodamente por 22 puntos. Kupratz, gran tapa allí de Mario Urizar. La tenía Batista, está golpeado Kupratz en el rostro. Acción de juego. A ver, hay un corte. Me parece que hay un corte. A ver. ¿No? En la boca parece el otro. Sí puede haber un corte, sí, pero es en la boca parece. Bueno. Se para Kupratz. No. No hay corte. Me parecía que había. Pero en la boca aparentemente es donde recibió el golpe. El jugador de Serrano del partido, Mendoza, marcado por Guimarães.